Y aquí seguimos en este especial de las cabalgatas de los Reyes Magos de la Sierra de Cádiz, en el que la verdad que ya hemos estado en distintos puntos de la comarca, en principio en Arcos, también hemos estado en Prado del Rey y vamos a seguir con más conexiones en directo, pero también tenemos contenido también dedicado a los Reyes Magos. Vamos a empezar por distintos saludos también que nos han hecho por parte de personalidades importantes de la provincia de Cádiz. En este caso vamos a escuchar ahora el saludo de Ana Mestre, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, el saludo obviamente a los niños en conmemoración de los Reyes Magos. A todos los niños y niñas de la Sierra de Cádiz quiero desearles que tengan unos buenos Reyes Magos. Pero ya sabéis, para que los Reyes sean buenos, habéis tenido que ser buenos todo el año y además la noche de Reyes acostarse tempranito, porque de esa manera los Reyes pueden venir tranquilos y dejar todo lo que puedan dejar en vuestras casas según como hayáis sido, claro. Así que tanto a los niños y a las niñas como a sus padres, a sus familiares, a sus amigos, espero que disfruten de esa noche tan mágica para todos, para niños y para adultos. Cuando tengamos las planadas. Hay que dar el consejo para los más pequeños en la noche mágica de los Reyes Magos de que hay que acostarse prontito y haberse portado bien a lo largo de todo este año, que esperemos que sí, que la Sierra de Cádiz, los niños, aunque algunos son un poco traviesos, pero seguro que van a recibir regalos porque todos se portan perfectamente. Vamos a seguir con más contenido. Por ejemplo, esta mañana hemos estado en Villamartín y estuvimos en la adoración del Niño Jesús. Ya sabéis que, bueno, que los Reyes Magos, se conmemora la visita de los Reyes Magos de Melchor, Gaspar y Baltasar a la visita al Niño Jesús, donde le dan incienso, oro y mirra. Y vamos a ver esa adoración del Niño Jesús en Villamartín esta mañana. Por mañana, por toda la semana, por toda la semana.
La realeza que se me invoca en la presencia es la única que puede existir en el cielo y en la tierra. Por eso te dejo mi don más preciado, el oro, pero un oro que abrillanta tu cabeza, de un dominio real sobre el servicio, la entrega y la dedicación a otros, especialmente a los pobres y a los que sufren. En tu realeza te manifiestas y tu humildad te hace grande. Tu poder es la sabiduría, la generosidad y la misericordia del Rey de Armas, es el único salvador de la existencia. Tu reino va más allá del mundo. El segundo de Nazaret, Jesús, fue un rey joven y rubio que llegaba desde tierras asiáticas, desde donde nace el sol y la tierra revela el energía de las especias, de canela, nuez moscada y cardamomo. Señor, majestad de los espacios infinitos, me llaman Kasbar. Dicen que soy rey de los asiáticos, pero mi alma se queda postrada ante la grandeza de tu ser. Nada en el mundo que conocemos se compara ante tu presencia. Dios de todo lo visible y lo invisible, acepta esta arena de incienso como símbolo de tu deidad, del poder ser y estar en cualquier parte, como creador y señor de la vida. Tu sacrificio será fruto de la gloria de tu reino. Tú eres Dios, el único, el eterno. El incienso te precederá y este aroma limpiará el camino de la tierra. Que se enteren los pájaros del cielo, los nardos y las brisas. El Dios que nos ha creado ha llegado junto a nosotros. Está aquí y su eternidad le precede. Este Fernando de Arrodillas ante el niño fue un hombre de templo pura, barbado, rey de Sá. Una tierra linda en plata y la preciosa Ribera. Señor, majestad de los hombres, me llaman Marsán y me siento bendecido al estar junto a ti. Mi presente cuenta la historia de un ser de carne, pues mi idioma, Mirra, significa amargo. Sé que lo esperabas, porque tu entrega en cuerpo y alma a los hombres será dolorosa y con ella experimentarás todo lo que un ser humano puede pasar en una vida. Por eso es la más ansiada y la más preciada, porque demuestra el sacrificio de amor que estás dispuesto a realizar por tus hijos, nosotros. Los que apenas creemos que tu razón existe. Cuando un Dios se hace pequeño para enseñar a su criatura, ¿somos tan necios que debe sufrir para enseñarnos el camino de la verdad? Dios de carne y hueso, verbo hecho cordero, que esta mirra sea ungida en tu piel, como pozo del aliento del Espíritu Divino. Thank you.
Pues ahí hemos visto esa adoración del Niño Jesús en Villa Martín esta mañana, y ya estamos en plató, ya en plató ya ha vuelto nuestro compañero Antonio Romero, el director de la casa. Buenas, Antonio. Buenas, ahí venimos de, como nos habéis visto, del inicio de esa cabalgata en arco, de la cabalgata arcense, que tiene dos partes, ya debe de estar a punto de terminar la primera por el barrio de María Auxiliadora. Se ha retrasado un poquito, las cosas van un poquito tranquilas. A veces para los que hacemos televisión es un poquito difícil con los tiempos y demás, ¿no? Porque llega a las 3:30, todo el mundo esperaba que ya esto comenzara y aquello se veía muy paraete. Pero bueno, ya está en marcha, ya está en marcha. He visto, como yo decía en la propia retransmisión, pues he visto mucha más concienciación que otros años en cuanto a distancias y demás, pero también he visto los que ya van persiguiendo a las carrozas, que no sé por qué no se nos quita esa costumbre. Yo diría que no con COVID, sino con todo, porque tenemos un afán de almacenar caramelos que no te vas a comer, pelotas que no quieres para nada a lo largo del año, y al final deslucimos un poco los desfiles, en mi opinión, ¿eh? Yo, como padre de dos niñas, que las pongo en una esquinita y ven pasar a los Reyes Magos y con eso nos conformamos. Pero bueno, y ya lo hemos echado a andar, ¿no? He llegado aquí y estoy viendo que ya habéis estado en Prado del Rey, que vamos camino de Bornos, camino de Ubrique. Para nosotros es un día también de mucha ilusión, y es un día en que hay que recuperar la ilusión. Estamos pasando muchas dificultades, Javi, pero hay que recuperar la ilusión. Pues sí, sobre todo porque es el día grande de los niños, de los más pequeños, que la verdad que llevan unos años con esto del COVID bastante difícil, porque el año pasado ya estamos predispuestos de que iba a ser un año complicado, pero este año nadie se esperaba todo lo que nos ha venido, ¿eh? Dando ejemplo, los niños vienen dando ejemplo desde hace mucho tiempo, y eso los magos de Oriente lo tienen que tener en cuenta para estar en la calle y para esta noche para casa, lógicamente, pero nos han dado lecciones de muchas cosas los niños. ¿Quién pensó? Y todos somos padres, bueno, algunos somos padres, pero todos tenemos contacto con los niños. ¿Quién pensó cómo mantengo yo a mi niño meses en la casa sin salir? Me la valía tremenda, me ha formado los pitostes, tremendo. Pues no, a los niños se les explicó qué sucedía. Tengo aquí el micrófono dando un poquito la lata, pero a ver si lo coloco bien. ¿Qué sucedía? Y ellos, por delante nuestra, lo entendieron, se quedaron en casa, aguantaron, hicieron su cole en la distancia, no vieron a los amigos, siguen en su cole con muchísimas medidas, se han acostumbrado a que no comparten patio, a que están en los grupos burbuja, a que unos entran una hora, otros salen a otra, se han acostumbrado a hacer una vida muy diferente a lo que nosotros hacíamos en el cole. Pues sí, de jugar todos con todos, de ese momento de bullicio total en el recreo. Pues eso ellos no lo están viviendo nada, y lo están haciendo dándole una lección a los mayores en todo momento. Hay que devolverles a ellos algo. Lo digo porque ha habido muchas críticas de si la cabalgata, si llega un buen momento la cabalgata, que si no ha habido Belén viviente en algunos pueblos, entre ellos Arcos, pero mira que ahora cabalgata sí, que qué pasa, que mira los contagios. Todo se entiende, pero mi opinión es la que os estoy diciendo. Al final los niños tienen que recuperar parte. Tenemos que, como sociedad, dar un paso a una cosita más civilizada de ver la cabalgata. No hace falta pegotonarse, no hace falta pegarse una carroza. Simplemente los niños disfrutan viendo pasar a los Reyes Magos y saludándolos. Y si le tiran dos caramelos. Mi niña creo que cogió 4 o 5 caramelos y va más contenta que todo. 4 o 5, no hace falta más. Sí, sí. No hace falta una bolsa. Pero tenemos que respetar eso, y tenemos que hacer posible también eso. Los mayores, y a veces los mayores también tenemos que dar mostrar un poquito de responsabilidad, que ellos la están demostrando. Totalmente. Hoy, ahora, por ejemplo, hemos visto, ¿no?, que no lo has podido ver porque venía de camino en Prado del Rey, que era estático, que estaban en los distintos stands, digamos, los Reyes Magos, y tranquilamente iban los niños con sus padres, y los Reyes Magos pues iban al rey mago favorito, y pues le daban su balón, su regalo. Son opciones, cada pueblo ha tomado sus opciones. Y la verdad que muy, muy civilizadamente. Pero algo había que claro, recuperar, algo hay que hacer. Es que es la ilusión de los niños, que es el día grande de ellos. Es que si, y los niños al final es el futuro de la sociedad, y de alguna manera hay que premiarlo, como, claro que sí, como bien has dicho, Antonio. Que, déjame decir, ¿sí? Creo que lo estáis diciendo vosotros. Tenemos hoy un teléfono de WhatsApp de participación, sí, sí. El teléfono de participación de la tele, donde nos podéis ir mandando cosas. Queremos que participéis en esta televisión, llevo ya mucho tiempo diciéndolo. Este mismo teléfono es el que estamos preparando
para poner en marcha una tertulia futbolística, que de esta tengo yo muchas ganas, ¿eh? Y os digo una cosa, para hablar de equipos de primera división y demás, o sea, de esas que os gustan a ustedes, lo que queremos es que ustedes sean protagonistas. Pero bueno, recordamos el teléfono, ya Jesús rápidamente nos lo ha puesto, el 682-659-292. Ahí nos podéis ir mandando. Por ejemplo, me han mandado Antonio Isa de Prado del Rey, que dice: saludos para todos los pobladores y toda la sierra, mucho ánimo a aquellos que están confinados. Es que es la cabalgata de eso, la cabalgata de los que están confinados, incluso Bornos creo que ha sido. Sí, no sé si lo habrá hecho otro pueblo, pero Bornos incluso ha puesto un teléfono para que se diga lo que las personas que están confinadas, que sus majestades puedan pasar a ver a los niños, lógicamente desde fuera de las viviendas, con la distancia, lógicamente, ¿no? Pero que todos los pequeños sepan que están presentes. Tenerlo en cuenta también, ¿eh? Yo vengo de ver a los Reyes Magos, los niños, que a los que estáis haciendo el esfuerzo hoy de tener que estar en casita, porque ha tocado eso, para ayudar al resto, que no haya gente que se ponga malito. Los Reyes también lo tienen en cuenta, ¿eh? Me lo han estado comentando, ya saben que yo aquí pregunto a todo el mundo, pues he estado hablando con ellos, y también lo tienen en cuenta. Mira, me llega aquí, dice: saludos desde Espera, feliz día de Reyes. Mandarnos el nombre y digo quién me lo ha dicho. Claro. Así que alguien me ha saludado desde Espera, que seguramente me estará viendo, si nos manda el nombre. Esto es el fichaje que hemos hecho en Espera, ¿no, Javi? Sí. Carmen. Ha estado ahora con nosotros. Que se ha anticipado el mensaje de Espera, porque ahora nos vamos a ir, si quiere, Antonio, a Espera. Vamos a ir para ver, bueno, para hablar, ver las imágenes de la cabalgata de Espera y, bueno, y ver el contenido que con su alcalde, que vamos a ver con Pedro Romero. Claro que sí. Esta mañana ha sido, ¿no? Esta mañana ha sido. Hemos tenido una previa de la cabalgata con la llegada de los Reyes y demás. Yo ya lo he explicado en la antena. Tenemos hoy bajas nosotros también aquí en la casa, lo hemos tenido que reorganizar, entonces algunos, pues no nos ha dado tiempo de estar en directo en su cabalgata, cosa que el año que viene haremos, muchos más pueblos, ojalá, pero sí hemos estado en algunos aspectos del día a día, y ese es el que tú nos comentas, ¿no? Carmen, que se estrenaba Carmen con nosotros hoy, en el día de hoy, y se estrenaba con el alcalde en primer lugar, Pedro Romero. Buenas, como no podía ser menos, estoy aquí acompañada de Pedro Romero, alcalde del pueblo de Espera, y le vamos a hacer algunas preguntitas con el tema de las cabalgatas. Este año, como ya sabéis, se ha decidido hacer las cabalgatas estáticas. Y yo le pregunto en qué consiste lo que es la palabra estática y un poco que me cuentes el recorrido de esta mañana también y el que se va a hacer por la tarde. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí presente y dándole también a Espera a su espacio en Canal Sierra y sobre todo en la Sierra de Cádiz. Bueno, la cabalgata estática prácticamente consiste en que van a estar los Reyes Magos de Oriente junto a sus padres y sus niños en la calle de los Toros, que es la calle más principal del pueblo, la calle más ancha, que reúne mejores condiciones. Van a estar fijas ahí en su trono, cada una con su trono, tanto Melchor, Gaspar como Baltasar van ante su trono, y van a ir pasando los niños. Se ha preparado el recinto para que los niños vayan pasando con todas las medidas de seguridad que marca el protocolo sanitario, y vayan pasando cada uno por los tres reyes. Uno le dará caramelo, le dará juguete, otro le dará su cerilla, en fin. Y la verdad que esperemos y deseemos que esté todo correcto. ¿El por qué? Y porque esta mañana, bueno, me preguntabas antes también que por esta mañana cuál ha sido el recorrido. Esta mañana dando la vuelta por el pueblo, está más preparado de otra forma, pero nos han fallado algunas personas que iban ahí en caballo, en fin, nos han fallado porque están también confinadas, hay muchísima gente que está confinada con esto del COVID y hemos tenido problemas. Pero bueno, lo importante es que los tres Reyes Magos de Oriente están aquí en Espera ya, y después de la tarde van a estar sentados ahí para poderle darle a los niños caramelo por un tubo, porque hay muchísimos kilos de caramelo, tenemos más de 1.600 kilos. Entre caramelo, gomitas, bombones, todo tipo de chuchería y después muchísimos juguetes. Yo creo que este año, la verdad es que hemos hecho un esfuerzo tremendo para que todos los niños tengan una buena bolsa y tengan un buen paquete de regalo. He visto también que en el cartel donde se anunciaba la cabalgata estática, que hay unos ciertos horarios para cada edad de los niños. Sí, ¿verdad? Bueno, hemos puesto preferentemente para los niños más pequeños de 0 a 6 años, que a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 5 y media, y a partir de las 5 y media ya los mayores de 6 años. Entendemos que los niños de 6 a 13 años, más o menos 14, porque ya los más grandes después seguramente no vendrán, ¿no? Ya tienen otro tipo de ilusiones. Pero lo más importante en este caso, como he dicho antes, es la ilusión de los más pequeños. Los más pequeños van a poder disfrutar de su majestad de los Reyes Magos, van a poder disfrutar en todo su esplendor, porque lo van a tener a los lados, van a poder saludarlo y van a poder coger regalos de sus propias manos. Vale, yo creo que en el pueblo lo que es la cabalgata estática se ha recibido con ilusión, por lo menos, al menos
tenemos cabalgata. Es que claro, el año pasado fue diferente, el año pasado fui yo rey mago y visitamos caza por caza de los niños, fuimos visitando a todos los niños de espera. Este año la verdad que nos ha quedado todo el mundo desprevenido porque pensábamos que este año no iba a estar COVID como el año pasado y hemos tenido que improvisar sobre la marcha, hemos estado buscando soluciones, alternativas, decidiendo, decir, es que en espera tenemos, mañana también tenemos la maratón del pavo, en fin, que tenemos muchísimas aglomeraciones como seguía, ¿no? Fui a Argentino, teníamos fiesta a fin de año. Entonces, hemos hecho todo, menos la fiesta de fin de año que no ha podido hacer, porque era más de aglomeración, era interior también la caseta, y hemos intentado que se haga todas las cosas quitándole descafeinada. Mañana, por ejemplo, en el maratón se elimina lo que es el almuerzo popular, que yo creo que era un día grande para espera y será grande, pero menos grande que otras veces, pero bueno, lo importante en este momento es la salud de los espereños, y en espera es un pueblo que tiene una edad, hay muchísima gente con una edad avanzada, ¿no? Y hay que tener en cuenta, yo sé que muchas veces las decisiones son complicadas porque no es fácil tomar decisiones, no es fácil decir si suspendo o no suspendo, qué hago o no hago, pero también es verdad que tenemos una población muy avanzada de edad y hay que mirar por ello, porque la verdad es que podemos tener problemas. Y se va a hacer, a lo mejor las aglomeraciones son iguales porque no se sabe nunca qué puede pasar, pero vamos a intentar que no sea así. Vale, y ya por último, un mensaje para hoy a los espereños. Bueno, yo le diría a los espereños y a las espereñas que los protagonistas son los niños. Son los niños y su majestad de los reyes. Y en esta ocasión queremos que los niños pasen, los más pequeñitos que pasen con sus padres y los más grandecitos que pasen solos. Y que los demás nos limitemos a mirar y a observar y a estar marcando distancia de seguridad. Y todo el mundo vaya con mascarilla. Seamos responsables, pero que los protagonistas son los niños. Y en este caso, para los niños, va a haber un rey mago, que es lo más ilusionante todavía, porque van a pedir al rey mago, prácticamente van a poder saludar y tenerlo a escasos centímetros. Pero si somos todos capaces de comportarnos y aceptar de que los protagonistas son los niños, yo creo que va a ser un éxito. Pues nada, desde aquí, desde el Ayuntamiento de Espera y con Pedro Romero, nos despedimos, Pedro, y que este año pues sea... Dios quiera y ojalá este año 2022 para todo el mundo sea un año muy bueno, solamente para el espereño y no también para toda la gente de la comarca, que muchísima falta nos hace. Muchísimas gracias. Venga, a usted. Pues ahí están las palabras del alcalde de Espera, Pedro Romero, junto a nuestra compañera Carmen, como decimos, las previas que de esta cabalgata de por la mañana. Abraham Romano, desde Espera me ha mandado ese saludo desde Espera y feliz Día de Reyes que nos ha deseado. Lo digo porque me ha dicho el nombre. Quien quiera participar con nosotros, ahí tiene el número de teléfono. Ahí tiene el número de teléfono. Nos encanta que participen con nosotros a través de WhatsApp. Que como lo volvemos a repetir, 682-659-292. Ahí para nosotros. Y ahora vamos a ir, si quieres, Antonio, nos vamos a ir con un saludito también. Tenemos ahí distintas personalidades especiales dentro de la provincia de Cádiz. En este caso, el saludo hacia los niños por parte de Fernando García, de los informativos Canal Sur. Bueno, quería mandar un saludito desde Algar a todos los niños más pequeñitos de la Sierra de Cádiz y decirle que vivan con mucha ilusión estas horas próximas que vienen, que se acuesten muy temprano, que ya sé que han sido todos muy buenos, y que tengan en cuenta que los reyes ya, una vez que pasen esta noche, mañana empiezan ya a apuntar para el año que viene, así que tenemos que ser buenos todo el año, que ojalá os traigan todo lo que habéis pedido, y eso sí, dejarle algo a los camellos y a los reyes para esta noche, que va a hacer mucho frío. Feliz noche de reyes. Pues ahí hemos escuchado ese saludo y esos consejos a los más pequeños para el día de esta noche de Fernando García, Antonio. Algareño de pro, nuestro amigo Fernando, muy, muy amigo de la casa, ya estuvo con nosotros en la inauguración de aquí, tío súper apañado. Mañana no, porque este hombre fines de semana los tiene ocupadillos, presentando el informativo de Canal Sur Televisión viernes, sábado y domingo, pero a ver si hablo con él la semana que viene a vernos un día aquí al directo a la sierra a echar un ratito con nosotros. Es un embajador de Algar magnífico y de la Sierra de Cádiz también. Eso doy fe que lo es. Pues sería un invitado de lujo. Si quieres, Antonio, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos porque ya tenemos ya cerquita ya las conexiones en directo para más contenido de las cabalgatas. Claro, es lo que estábamos diciendo, nos estamos adaptando a las circunstancias, teníamos pensado tres, incluso cuatro equipos, nos planteábamos en la calle, al final nos hemos tenido que quedar con dos por las circunstancias. Pero eso no quiere decir que no vamos a estar en todos los pueblos, lo que pasa es que nos tenemos que trasladar. Desde Espera, feliz Día de Reyes, Carmen Fernández. Un saludo para ti, Carmen. Un saludito, por supuesto. Mira, nos ven mucha gente de Espera. Eso, sí, sí, los espereños bueno. Tienen ganas, ¿eh? A ver, estos alcaldes como en Espera tienen ganas de tele. ¿Esto lo has visto? ¿Lo ves? Míralo. Un saludito para Carmen. Pues, como decimos, hacemos una pausa y enseguida volvemos con más contenido aquí en directo a la Sierra, en este especial de Cabalgata Reyes Magos, así que no se vayan, que volvemos enseguida.
¡Vamos!